¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Arcid y los invito a elevarse conmigo y mirar estos juguetitos truchos de Dragon Ball Z. En esta ocasión les traigo una selección de muñequitos falopa, como les gusta decir a algunos, de Dragon Ball Z, que los he curado basándome en su tamaño. Algunos sabrán que existen juguetes de Dragon Ball Z de todos los tamaños, prácticamente. Pero vamos a enfocarnos en ese tamaño que vendría a ser similar al de algún Super Seven, algún muñequito de Star Wars, algún G.I. Joe incluso, aunque con este ciertamente no comparten su característica principal, que es la de la cantidad exagerada de articulaciones, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido mirando los que están mejor hechos hasta llegar a los últimos que a mi parecer son los más graciosos. Vamos a empezar por el que me parece que está mejor logrado y es este Vegeta, que acá está en Super Saiyajin, pero el molde en el que está basado es el Vegeta clásico, que claro, a Vegeta el pelo no le cambia demasiado cuando se transforma en Super Saiyajin, tan solo le cambia el color, que es muy parecido a este, que creo que este tiene mejores detalles, son muy sutiles, igual, aunque miren, tiene una carita como de alien, ¿no? Lo cual me parece que es muy acertado porque son aliens. Bueno, algo muy lindo que tienen estos muñequitos es que venían con el pelo dorado. Acá ven que el dorado con el tiempo se fue transformando en un tono más cobrizo y fue perdiendo su brillo. Y lo que recuerdo también es que estos lamentablemente no venían con su armadura, lo cual hubiera sido fascinante ver ese resultado, sino que tengo recuerdos muy vívidos de haberlos visto en un blister, seis muñequitos de este, los seis del mismo. Me parece que está que es muy gracioso, ¿no? Esa presentación es como para más disfrute, tener siete veces el mismo juguete. Me encantaría poder conseguirme un blister de esos, la verdad. Vemos que está muy bien logrado. Los glúteos de Vegeta se pueden apreciar a la perfección. Y la diferencia que tiene con el otro espécimen que he traído para hoy es que este tiene más pintura. Miren, es más chiquito, pero a la vez tiene más trabajo. Miren la cantidad de tornillos que tiene atrás. Esto un poco destruye la fantasía cuando lo das vuelta. Pero, bueno, algo que les debo confesar es que este juguete hace varios años lo he utilizado para hacer copias en resina, pero lamentablemente por mi inexperiencia utilicé un material corrosivo y le sacó toda la pintura que tenía. Es una pena porque este muñeco está en perfectas condiciones. El dorado brillaba muy zarpado. Pero bueno, ven por ejemplo que este tiene pintados también los brazos y los pies, no como el otro. Seguimos con este Goku, que algunos pensarán que es muy chistosa la cara, pero para ser justos, el juguete original de Goku Super Saiyajin 3 es bastante chistoso también. Así que este me parece que es uno de los mejor logrados de mi colección. Miren que hasta incluso se le puede sacar la pechera. Tenía el flequillo en algún momento, pero bueno, estos son juguetes frágiles y evidentemente no ha sido conservado. La pechera quizás se le pueda agregar algún otro muñeco, aunque este le quede un poco raro, ¿no? Continuamos ya que estamos con Gohan adulto, el cual tengo en dos versiones. Esta versión es más chistosa la carita. Vamos a comparar las caritas. Miren, a ver. Miren esas caritas. Esta carita es bastante trucha. En cambio esta tiene un gestito incluso, ¿no? Miren. Está bastante bien. La mirada un poco rara. Nuevamente para el ojo no entrenado, estos dos muñecos son el mismo, pero vemos que tienen leves diferencias. Leves diferencias en la esculturita. El tamaño pareciera que este es más chico, pero no, tiene el mismo tamaño. Y el pelo también es como un poquito distinto. Nunca sabremos la historia de por qué son, por qué estas diferencias son tan pequeñas, ¿no? Lo mismo que el caso anterior, esta figurita tiene más tornillos, pero los dos se ven bastante bien.
Continuamos con dos que son muy divertidos. Uno es este espécimen tan perturbador, enigmático e incómodo, pero que un mínimo conocedor de la colección Super Battle Collection, que es en la que están basadas estas figuritas que estuve mostrando hasta ahora, sabe que este es el Goku Super Saiyajin. Por supuesto que lo vuelve enigmático es la paleta de colores que eligieron, ¿no? Miren esas botitas negras. Por ahí el cinturón no me provoca demasiados sobresaltos, pero el pelo negro definitivamente es lo más chocante de esta figura. Podemos observar la carita, que es bastante buena, es bastante parecida al juguete original. Y además, mira, le pintaron los ojos de blanco también, cosa que hasta ahora no había ocurrido en ninguna de las figuras que vimos, excepto en la de Goku Super Saiyajin 3. La escultura, debo decir que es absolutamente respetable. Es una linda figura, que por ahí si hubiera sido pintada de otro color, estaría muchísimo mejor. Pero así queda como un personaje que a simple vista no reconoces quién es. Habíamos hablado de Gohan, y acá tenemos otro Gohan, que me parece que está prácticamente impecable. Esta vez sí es tamaño original de la Super Battle Collection. Lo que pasa es que como Gohan es tan chiquito, llega a tener el tamaño de un Super 7. Como decía, la escultura es bastante digna. Lástima el trabajo de color, que atrás vemos, por ejemplo, que la espalda del chabón es gris. Encima un gris absolutamente neutral, lo cual le da a esta figura una sensación como de matriz o prototipo, cosa que no es así. Simplemente eran en las fábricas, de repente te llegaba la figura en gris y vos tenías que pintar lo que te habían dicho que pintes. Porque como verán, también acá tiene en el cabello y en las piernas dos sprays de color. Pero bueno, más allá de eso, la figurita se ve muy bien. Y por ahí con una mano de pintura, con una customizadita, llega a ser un lindo adorno de repisa. Aunque le quitaría el encanto que alguna gente sabe ver en estas figuritas truchas, que es toda esta desprolijidad, ¿no? Vamos a pasar ahora a los chistosos. Empezaremos por el menos gracioso de todos, que creo que tiene algo de dignidad. Aunque todos los juguetes que vamos a ver son dignos, porque como saben acá en Adercid, tenemos el latiguillo de que todo juguete es digno. Así que vamos a divertirnos porque cada uno de ellos tendrá algo para ofrecernos. Tenemos este número 17. Que no está para nada mal la escultura, ¿eh? Aunque vemos que, por ejemplo, la cara tiene este tono verdoso que lo hace parecer como que murió ahorcado. Y los colores son bastante chotos también. Eso es una lástima. Pero está bastante bien el juguetito. No así el que vamos a ver ahora, que es también, al parecer, falleció por medio del ahogue, sino que está como deforme este Trunks. Lo que me llama la atención es que es un juguete de Trunks que yo he visto muy poco, que es Trunks con el pelo largo. Así que esta figurita es muy, muy estremecedora para mí. Miren el spray que le pusieron arriba del pelo para darle el efecto de iluminación. Es como que se le nota algún tipo de esfuerzo, pero el resultado es gracioso. Se me hace que tiene la cabecita muy chiquita además, trayéndome memorias de jugar con caballeros del Zodíaco trucho que han sabido tener las cabezas más diminutas que he visto en algún juguete. Bueno, la esculturita mal no está, pero es extraña. Es extraña y el acabado del juguete no ayuda para nada. Por último, tengo estas dos figuritas que me encantan. Vamos a ver primero la de Vegeta. Con estos colores, son muy parecidos a los colores alternativos de Vegeta que se los ve en un episodio de Dragon Ball Z, muy conocido entre los nerds, entre los matados. Que hay cosas que yo no sé si han sido pintadas a posteriori, como por ejemplo las botas, que miren que tiene toda la pintura como resquebrajada, como si hubiera sido fibra esto. Y tiene un tono que la cámara no llega a percibir, que solamente puede ser visto en persona, que le queda como un color difuso fluorescente. Como que el plástico o la goma de algunos juguetes absorbe una cierta tinta y se termina convirtiendo en una mancha muy grande, pero de un rosa fluorescente. Es un fenómeno que
Si ustedes también lo han notado en sus figuras, déjenlo en los comentarios. O si nunca lo vieron, vayan a revisar sus figuras a ver si encuentran algún puntito fucsia fluorescente. Estoy seguro que en alguno de sus juguetes van a encontrarlo. Y coméntenme qué piensan que es eso. Sigamos con este juguetito. La carita es muy chistosa, pero no llega a ser deforme, me parece. La verdad es que el muñequito se siente casi como un super deforme, ¿no? Es chiquitito, caricaturesco. Es una figurita muy linda y los colores la verdad que me encantan. Sobre todo creo que lo que hace que esto esté bueno es la armadura de Vegeta. Creo que cualquier juguete con esta armadura va a quedar bien. Es medio trampa. Y por último tenemos la figurita que me parece la más divertida de todas, que es este Goku con los labios pintados, que está lleno de esa pintura que se ha tornado fluorescente. La escultura del rostro tampoco está tan mal, debo decir, viéndola de cerca. Lo que está claramente destruyendo el gesto de esta figura es la pintura, el trabajo de pintura. El pelo con ese dorado, pero es un dorado con Goku con el pelo común, lo cual se vuelve a transformar en la misma situación que teníamos con el Goku Super Saiyajin anterior. Los colores con este tipo de cabello quedan raros. Si bien es muy claro que esta figura pertenece a la misma colección que la figurita anterior, de colección que me encantaría tener completa, así que espero que en mis próximas cacerías aparezca alguna que otra figurita de estas. Y me parece que la escultura no tiene tanta gracia como la de Vegeta. Nuevamente puede ser por el tema de la armadura, ¿no? Pero tampoco está tan mal, la verdad que la miro. Pensé que me iba a cagar de risa, pero estoy terminando de encontrarle un encanto que antes no le había visto. Por último, como bonus track, les voy a mostrar esta figura que es todo lo contrario a las anteriores. Es una figura muy grande, tampoco tan grande, pero si lo comparamos con el Vegeta que teníamos antes, ahí podemos ver que la diferencia es amplia. Estamos hablando de un Krillin de plástico soplado, pero un plástico bastante copado, digamos, no es muy blandito, no está a un paso del polietileno. Es una donación de los siempre queridos hermanos Tronco, que a esta altura son básicamente financistas de Arcid. Y bueno, lo gracioso acá son los brazos. Miren esos brazos. Rectos como una tabla. Pero más allá de eso, la carita de Krillin está muy bien. Medio extraño, pero Krillin es extraño. O sea, quiero decir, es un personaje que no tiene nariz. Y bueno, es una lástima que el pecho no haya sido pintado del mismo color que la piel. Y así termina el video de hoy. Y me despediré, no sin antes pedirte que si te gustan los videos que hacemos, te suscribas al canal. Y si querés ayudarnos a crecer, deja tu comentario y compartí el canal con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo. Seguinos en Instagram para estar en contacto. Y en Twitch si querés ver esporádicos gameplays de juegos clásicos. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.